señor Atís, presidente de aquí, de las Islas Baleares. Buenos días, señor Atís. Buenos días. Cuénteme, cuénteme algo, ¿cómo se vive ahora sin tantas preocupaciones? Bueno, mucho más tranquilo, ¿no? La verdad es que hay mucha diferencia de estar en un cargo ejecutivo a estar en el legislativo, ¿no? Se puede trabajar con mucha más tranquilidad y nada, que es muy diferente. ¿Se duerme mejor? Se duerme mejor, sí, sí, efectivamente. Porque, bueno, cuando estás en el ejecutivo todo es para ayer. Entonces siempre vas a tope. ¿Y tiene uno más amigos o menos amigos? ¿Te llama más por teléfono? No, hombre, no. Procuro siempre mantener las amistades, ¿no? La verdad es que yo no he notado el cambio. Realmente los que amigos, amigos, nunca hay muchos. Pero siempre cuando eres uno presidente te toca un poco más la espalda. Bueno, hay más gente conocida, el normal, ¿no? La relación es mucho, mucho más amplia y entonces estás en otra dinámica completamente diferente. Pero bueno, no hay que confundir las amistades con los conocidos, que es cosa diferente, ¿no? Hablemos un poco de un gran problema, porque hay un problema ahora en Baleares, que lo del TIL. Sí, bueno, realmente yo creo que se han hecho las cosas mal, ¿no? Porque yo creo que no hay nadie que pueda estar en contra de que se dé más inglés en la escuela. Yo creo que todo el mundo está absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que las cosas se tienen que hacer con los medios necesarios para poderse hacer, ¿no? Y la verdad es que en estos momentos no hay los medios, ni los profesores, ni los medios para poder llevar a término el TIL tal y como se ha dispuesto, ¿no? Espero que al final haya sentido común y este gobierno pacte la educación, que es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que la educación es tan importante que se debe pactar por parte de los gobiernos con los colectivos que trabajan en ella, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, yo creo que valdría la pena que el gobierno diera marcha atrás, se sentara con la gente y acordara con la gente. Pero cuando estáis en el gobierno, ¿sois sordos? Bueno, algunos más que otros, porque la verdad es que todos hemos pasado por manifestaciones y por protestas, ¿no? Pero bueno, lo importante es saberse sentar, hablar con la gente y al final tomar decisiones, ¿no? Yo creo que en estos momentos ha habido una postura demasiado radical de no sentarse con nadie. El sentido común es la base primordial, eso. Sentarse, sentido común y ceder. Sí, poder. Dicen que la mesura es la gran apuesta de cualquier gobierno, ¿no? Las cosas se tienen que hacer con mesura y para hacerse con mesura uno tiene que tener en cuenta todas las opiniones y después de tener en cuenta todas las opiniones es cuando se puede tomar la mejor decisión y yo creo que en estos momentos se ha pecado de no querer saber de todas las opiniones. Y yo el otro día estuve hablando con el alcalde de Felanís, el señor Tauler, y le dije, ¿tú crees del PP? ¿Cómo no le dices a Bausá que no sea tan cabezón? Y me dijo, José, cabezones los dos. Bueno, es cierto, las dos partes. Sí. Bueno, yo creo que ha habido muchos alcaldes del PP que han manifestado muy claramente que no estaban contentos con la posición de su gobierno, ¿no? Y entonces, hombre, cuando hay un conflicto, por todas las partes hay problemas, ¿no? Pero lo que está claro es que en este caso, desde mi modesta opinión, creo que se ha ido a una confrontación totalmente gratuita, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha dicho claramente que apuesta porque se programe el que haya inglés en las aulas, pero que esta no era la forma. Y yo efectivamente creo, por mi experiencia de estar en el gobierno, que de esta manera no se puede hacer. El tener una mayoría absoluta no da derecho a hacer lo que estamos haciendo. O sea, se pasa en la democracia por solo de sus... sí, porque eso no es una democracia. Porque aunque sea una persona sola, en una minoría, que tenga una opinión, hay que escucharla, por lo menos. Sí, sí. Y además en un tema tan
tan importante. Hombre, educación, es que educación, la educación es muy importante, porque la educación es el ascensor que hace posible que cualquier niño que nazca en una familia pobre o en un barrio pobre pueda llegar arriba de todo, ¿no? Entonces la educación es un tema de igualdad de oportunidades en la sociedad, pero además hoy que estamos en crisis y que estamos pasando todas estas dificultades, los países que tienen una buena educación son los países más competitivos, y por lo tanto en este sentido estamos hablando de un tema muy importante. Y como decía, la Constitución dice claramente que los gobiernos tienen que consensuar las políticas con los colectivos, con las comunidades educativas, ¿no? Y en este sentido yo creo que el TIL, que se ha hecho por un decreto ley, ni siquiera por ley, no está respondiendo a esto, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene que rectificar. Señor Antich, ¿usted no cree, bajo una opinión un poco particular, que tanto el PSOE, vamos a hablar de los dos grandes, PSOE y PP, deben sentarse a hacer una ley de educación y no tocarla ya, igual que una ley Pero claro, para que se puedan pactar, para que dos puedan pactar, los dos tienen que tener voluntad. Mire, en la legislatura pasada, el ministro Gabilondo se pasó más de un año y medio intentando que hubiera un gran acuerdo en materia de educación. Y todos los partidos estaban trabajando en este sentido, menos el PP. El PP se opuso, con lo cual, efectivamente, esto es así. España necesita una ley de educación que nos cambie en cada legislatura, pero tiene que existir la voluntad por todas las partes para que esto sea así. Repito, en la legislatura pasada el ministro Gabilondo lo intentó, e intentó sentarse con el PP, intentó sentarse con todo el mundo para intentar sacar una ley que fuera de consenso de todo el mundo. Estos han puesto en marcha la ley Wert, el TIL en Baleares, de distintas iniciativas sin contar con nadie. En estos momentos la ley Wert se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y ahora va a pasar al Senado solo con el apoyo del PP. Y esto es lo que no puede ser, porque cuando entren los otros, la van a cambiar. Y entonces al final todos perdemos, ¿no? Y en este sentido valdría la pena que aquellos que están tan radicalizados no lo estuvieran tanto. Mi última pregunta, señor Edis, tengo que hacérsela. ¿Siguen mandando el Opus y la Falange en España? Bueno, yo no sé si siguen mandando, ¿no? Pero sí que últimamente, yo creo que uno de los temas preocupantes de la crisis es precisamente la indiferencia que existe en mucha gente en relación a la política y la posibilidad de que algunos ideologías radicales ganen adeptos, ¿no? Y yo creo que esto es un error. Esto ya pasó en la crisis del 29, cuando después del 29 salieron los fascismos y salieron toda una serie de ideologías y de gobiernos que aportaron muy poco a la gente. En definitiva, realmente fueron horrorosos para la gente, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, yo lo que aconsejo a todo el mundo es que sigamos creyendo en la democracia, en la política, y que si los políticos que están en un determinado sitio no nos gustan, que los cambiemos. Pero esto no quiere decir que uno no crea en la política. Esto es como la electricidad. Si un día se te funde una bombilla, tú no dejas de creer en la electricidad. Lo que haces es cambiar la bombilla. Yo estaría toda la mañana hablando con usted, pero yo creo que, gracias. ¿Ya le invitaron a comer hoy? Sí, no, tengo ¿sí familiares aquí? No, pero y como aquí. No, tengo. Usted es de Estargaida, ¿no? Sí, pero mi mujer es de aquí y entonces comemos en casa de un hermano. ¿Se está divirtiendo? Muy bien, sí, con los compañeros. Pues bueno, me alegro mucho. Vale, gracias.